¿A qué te dedicas? Ahorita soy conductora de Noticiero de Milenio de 1 a 2. Me tengo preparada para él todas las mañanas y aparte tengo proyectos diferentes, de repente no estoy, de repente no. Ahorita estoy como en la etapa de volver a retomar mis proyectos, porque ya se me casé. Okay. Entonces teníamos pendientes, muchos proyectos, mi casa, el cambio, y por el momento es nada más eso. Ya veremos qué estamos. Perfecto. Uno de esos proyectos es tu blog. Así es, exactamente. ¿Cómo inicia ese proyecto? Fíjate que me gusta mucho cocinar, toda la vida he cocinado, toda la vida me he dedicado como a pintar una pared y decorar y cambio esto y cambio lo otro. No, me decían mis amigas, es que tu cuerpo es el que más cambia, cada año es diferente, cada año es un color diferente, cada año tiene un tema diferente, ¿no? Y ahora que me casé, que tuve un espacio propio con paredes en blanco, lienzo en blanco, tuve la oportunidad de ponerle mi estilo desde los muebles, los colores, las plantas, las frases que ponía en la pared y la cocina, ¿no? Entonces, ahora ya tengo la oportunidad como de desenvolverme en ese estilo de vida propio que a la gente, a mis amigos les gusta. Entonces me preguntaban, oye, ¿cómo hiciste la receta? Nos subió la foto. No, pues aquí está. ¿Y cómo hiciste la pared de gis? Para que la gente pueda dibujar, ¿o qué gis son? Entonces mejor decidí crear este espacio que es muy nuevo, tiene realmente apenas un mes, en el que yo pude ir subiendo poco a poco lo que iba haciendo. Cada gente me preguntaba, dije, es más fácil compartirles ahí lo que yo hago que estar por uno diciéndoles sí, cómo claro. Hacer las cosas, claro, y es un espacio muy positivo. ¿Cuál es el nombre de tu blog? Se llama Cucurucú, okay. Cook como de cocinar en inglés, y Cucurucú viene porque son más cosas aparte de la cocina. ¿Cómo describirías el concepto? Me mencionas que tiene un poco de recetas y también tiene de decoración. Así es. Entonces, ¿sería más bien tu estilo de vida lo que quieres reflejar o qué es lo que quieres mostrar ahí? Sí, va muy enfocado a la cocina. Tu mamá me enseñó, cuando tú cocinas, le pones amor y le pones dedicación a la cocina, ¿no? Cuando tú llegas y la comida de tu mamá o de la abuela, de la tía, de la amiga, siempre da gusto. Soy una persona que siempre espera, cuando una casa, una reunión, come algo hecho por la persona que me está invitando a su casa, por el anfitrión. ¿Por qué? Porque puedes platicar cómo lo hice, lo puede compartir. Y también decía mi mamá, cuando tú compartes una receta, te quedas en la memoria de la gente de una forma positiva y bonita. Porque de momento que tú decides, a ver, voy a hacer tu pastel, pienso en ti y voy, compro las cosas, lo preparo y si me gusta, y digo, ay, gracias, chava, está buenísimo tu pastel, ya va a estar en mi casa, le encanta a mis hijos, a mi familia o a mí, ¿no? Pues mi intención es esa, como que es una forma de trascender para mí la cocina, compartir una receta, porque estoy dejándoles de alguna forma una parte de mí a toda la gente que lo decide hacer, ¿no? Sí. Y surge por esa parte, va muy enfocado a la cocina, pero también una que otra cosita de estilo de vida, ¿no? De repente yo le preguntaba a una amiga, oye, ¿cómo hago el estilo Shabashi? Que se me hace muy caro. Realmente no es muy caro y es muy padre, entonces yo lo he hecho, le paso mis tips y hago un post de eso, ¿no? También va como la intención de ir escuchando lo que mis amigos quieren saber o lo que los lectores quieren saber para poder ir, pero tiene un poco de todo. ¿Cuál ha sido la respuesta que has tenido? Muy positiva, como te comento, tengo muy poco en el blog, tengo apenas un mes, pero al lugar al que voy, hacia el lugar en el que me pare, me encuentro gente en el súper, me encuentro gente en la calle y me preguntan por el blog. Me dicen, ¿no sabes qué? Estoy aquí en el súper comprando tal cosa para hacer el atún a la bachille, o voy a hacer el pastel. ¿Qué le pusiste de chocolate? Dime la marca de una vez, ahorita que estamos aquí. Y me da mucho gusto, como que digo, ay, qué padre que la gente está haciéndolo. O me escribe para decir, oye, a mi esposo le encantó, le dio tres veces a platillo, buenísimo. Entonces me da mucho gusto ver que la gente sí le está gustando, que lo está haciendo y que estoy transmitiendo como esa parte de mí, porque mi blog pretende ser muy natural, muy fresco, nada pretencioso, porque realmente no me encontraba. Ya había intentado hacer un blog anteriormente, pero no encontraba realmente qué era lo que iba a transmitir. O sea, por una parte de repente quise un estilo de vida, pero como que no tenía la forma, no me hallaba. Y creo que hasta que no me encontré a mí misma totalmente, el yo, Estefanía, qué me gusta ser, quién soy, fue que ya pude hacer este blog. Involucrar lo que a mí me encanta hacer, me apasiona, que es la cocina, la decoración y todo lo positivo. Soy muy positiva y creo que también voy a cambiar.